Hola a todas las mentes agudas de este canal. Hoy les traigo otro maravilloso puzzle o rompecabezas que está compuesto por anilla, cuerda, pirámide de madera y bola de madera. Como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es conseguir cuál es el objetivo de este puzzle. Y en este caso es sacar la anilla o la cuerda de la pirámide. Entonces, para empezar, tenemos que poner en práctica nuestra paciencia y pasar esta cuerda por este orificio, ¿vale? Tenemos que meter la cuerda por aquí. Vamos a ver, nos ayuda de este lado. No, no nos ha ayudado. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a empujar tanta cuerda como sea posible por aquí para que se obstruya o para que se ponga bastante apretadita allí, y tiramos de este lado. Nada. Yo ya estuve intentándolo y ya lo hice, pero me llevó mucho tiempo. Entonces, para no quitarles tanto tiempo a ustedes, yo lo que voy a hacer es utilizar la tapa de este bolígrafo. Este que está aquí. Vale, se la tomaba prestada para este propósito. Y seguramente nos vamos a tardar mucho menos. Vamos a ver. Entonces, el objetivo es pasar este lado de la cuerda por este orificio. Vamos a ver. Ahí se me perdió la cuerda en el camino. Ahí como que la pasó. Ahí pasó. Vale. Ya lo saqué. Curo aquí esto. Tiramos la cuerda por aquí. Y hacemos lo mismo con este lado. Que no se nos enrede mucho porque podríamos hacernos un lío aquí. A ver, ya la pasé, ¿no? Ahora sí. Ok. Mira. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar la cuerda por aquí. Vamos a ver que esto no se nos esté, que no esté muy enredado esto por aquí. Porque si no, se nos enreda esto aquí, después se nos hace un lío. El puzzle. Vamos a ver. Como les dije, la idea ahora es pasar esta bola por la cuerda que acabamos de pasar. Y en teoría, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo va esto. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y lo hemos logrado, miren. Ahí está. La primera vez que lo hice, metí la cuerda por el lado, pasé la bola por el lado equivocado y tuve que revertir los pasos. Vale, aquí está, hemos sacado la anilla, vale, o la cuerda, podemos sacar la cuerda. Para volverlo a hacer, lo único que tenemos que hacer es volver a pasar, meter la anilla dentro de la cuerda. Y no vamos a meter, obviamente, la cuerda por el primero, sino por el segundo hoyo, ¿vale? Vamos a meterla por aquí. Vamos a utilizar esto nuevamente, que nos ha sido muy útil. Vamos a ver. Ahí está. Y ahora la pasamos por el otro. Aquí en este puzzle hemos puesto en práctica, obviamente, nuestra paciencia, nuestra capacidad de resolver problemas, habilidades cognitivas y muchas otras. Nos ayuda a mantener nuestras neuronas ahí activas, intentando resolver esto. ¿Vale? Y aquí está. El puzzle está resuelto ya. Y lo ha llevado a su posición original. Espero que les haya gustado y entretenido, obviamente, y les haya ayudado a resolver el puzzle. Como siempre les digo, háganlo en casa, vean el vídeo una vez, intenten hacerlo por ustedes mismos. Si no pueden, vean el vídeo otra vez y vean los pasos que he seguido e intenten hacerlo. Lo importante es que mantengamos nuestra cabecita bien ocupada haciendo esto y poniendo en práctica las habilidades que ya les he mencionado.
Si les gustó, regálanos un like. Un like, sí, allá abajo. Y suscríbete, que publicamos vídeos constantemente. ¡Hasta luego!